vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En este bello día comenzamos este mes de febrero y hoy es primer viernes de este mes. Vamos a vivir lo reparador. Hoy la palabra nos ayuda para poder hacer camino. Saludos a todos los que nos ven a través del canal TV Familia en toda Venezuela. En este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132, en UNED TV, canal 218 HD, a través de TVNet en Manizales, a quienes nos escuchan a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en el canal, y los que reciben la Eucaristía a través de WhatsApp, a quienes nos ven en Estados Unidos, México, allá en El Fort, saludo. Esta Eucaristía, producida desde los estudios de TV de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Quiero dejar aquí sobre el altar la intención por la que estamos aquí y vamos a sentir esa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Este es el momento de decirle al Señor que vamos a mirar nuestros pasados desde Adán y Eva y vamos a purificar nuestras generaciones perdonando y pidiendo perdón a nombre de todos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra que viene de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos días primeros cuando recién iluminados soportaron múltiples combates y sufrimientos, ya sea cuando se exponían públicamente a insultos y tormentos, ya cuando se hacían solidarios de los que así eran tratados.
pues compartieron el sufrimiento de los encarcelados. Aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían bienes mejores y permanentes. No renuncien, pues, a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá de fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche, se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos ofrece, y de ello nos habla la palabra de Dios, aquella luz y aquel camino que suele llamarse como una esperanza, suele llamarse como aquello que necesitamos cada día como un aliciente para tener hacia dónde ir y dónde mirar. Y qué mejor que esta explicación de aquella semilla, que no es otra sino la palabra de Dios, que va haciendo que crezca dentro de nosotros y nos vaya fortaleciendo como aquel tronco
que más adelante puede florecer y puede dar buenos frutos. Esa preparación la necesitamos ustedes y yo, porque en la fe, en el camino que quiere el Señor de acuerdo a los carismas y talentos que nos ha dado, todo ello en conjunto es como la armonía de mi equipo para poder caminar en el mundo. Necesitamos de ese equipaje. Yo te preguntaría, en la fe, ¿qué llevas tú en ese maletín espiritual para combatir todo aquello que de verdad tenemos que combatir? Miremos un poco esta primera lectura a los Hebreos en este capítulo 10, cómo el Señor nos pide recordar aquellos días primeros, cuando tuvimos los primeros combates, las primeras luchas, las primeras dificultades, angustias. Sabemos que tenemos que estar armados contra las leyes de los países, contra las leyes injustas, contra los ataques a la fe, contra los ataques a los sacerdotes, contra los ataques a la doctrina, a la moral sana. Y por eso entonces esos frutos que nosotros debemos dar desde esa semilla de la fe, que yo la llamo momento del sacramento del bautismo, entonces es cuando ustedes y yo tenemos que ya estar dando frutos, que los demás se tomen el buen juguito, combatiendo nosotros todo aquello que está arruinando, dañando, que está cortando la vida, que es violencia, todo aquello que está dañando la paz de nuestro país, de nuestro corazón, de nuestras familias. Entonces, nos dice el Señor como un reclamo en esta carta a los Hebreos: os falta constancia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar esa promesa. Pero si hay una promesa, porque Él es verdad y es camino y es vida, entonces hay que alcanzarla, hay que seguir. Ese maletín o ese morral que llevamos de la vida de Dios y de la gracia de Dios, tenemos que llenarlo de muchas obras buenas. Y entonces nos dice al final, un poquito de tiempo todavía, pero Él llegará sin retraso. Esa es la esperanza precisamente futura y ese es el camino, Jesucristo en su segunda venida. Hoy vamos a mirar los antepasados, vamos a mirar también nuestro pasado, los sufrimientos que hemos tenido, las dificultades, las contrariedades. Aprovechemos para perdonar y pedir perdón, pero también que esto nos dé fuerza y nos dé más ahínco para seguir adelante este camino de la vida. Y entonces, qué bueno sea la buena cosecha, como nos dice el Señor, porque esta parábola es para que nosotros demos frutos y para que los pájaros aniden dentro de nuestras condiciones que vamos a proporcionar a muchos. Y muy especialmente cuando estamos construyendo caminos de paz. Entonces, el Señor explica en parábolas a las gentes, pero a los discípulos se los explica en privado. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra de Dios tiene una riqueza muy especial que estamos precisamente anunciando en este momento. Estamos declarando en este momento para que llegue esa paz, llegue ese amor, para que llegue esa concordia, para que desde los corazones haya esa justicia, porque son los frutos de la paz. Entonces, oremos por esta necesidad de los pueblos, oremos por esta necesidad de las familias, oremos para que nuestro equipaje sea de verdad fuerte y nosotros cumplamos con esa voluntad de Dios, construir esa civilización nueva, la civilización del amor. Hoy, en la presencia de Jesucristo y purificando nuestro pasado y nuestras generaciones, bendiciendo todas aquellas luchas, aquellas dificultades que son para nosotros como el campo de entrenamiento, porque vendrán también pruebas, vendrán más dificultades, pero que nos encuentren perseverando en Él y amando en Él. Suplicamos a nuestra Madre Santísima. Ella supo vencer su desplazamiento. Ella supo llevar sus dificultades por aquel pesebre. Ella supo apoyarse también en la voluntad de Dios con su esposo José, pero todo ello en amor a Jesús, que ella interceda por nosotros. Vamos a unirnos en una oración que desde el corazón le presentamos al Padre Dios. Digámosle: Padre bueno, escúchanos. Padre
Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escucha el grito de los pueblos que sufren. Escucha el grito también de aquellas leyes injustas que afectan en la economía, en la familia, en la vida. Padre bueno, escúchanos. Para que tú, Padre bueno, bendigas todos aquellos que por el sacramento del bautismo se han convertido en misioneros, en mensajeros de la palabra, en palabra hecha vida, y que esa palabra transforma. Padre bueno, escúchanos. Por los desplazados, los tristes, los abatidos, aquellos que no tienen el pan de cada día, aquellos que no tienen el empleo, aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, en las cárceles, están en dificultades. Padre bueno, escúchanos. Y oremos también por nuestros seres queridos que ya han partido, que el Señor entonces les conceda ese descanso y esa alegría y esperanza que tanto anhelaron. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, recibe por medio de tu Hijo Jesucristo nuestras súplicas que desde nuestro corazón te presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, complacido Señor, estas ofrendas para que nos santifiquen y concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida plena. Y como eres rico en misericordia, nos ofreces siempre tu perdón y nos invitas como pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, que tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo del amor que ya nada lo podrá romper. Hoy nos alientas y nos ofreces un tiempo de gracia y reconciliación, a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, proclamamos la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales. Por ello cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones de tu pueblo. Derrama sobre ellos la fuerza de tu Espíritu Santo, para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, tu amado, en quien nosotros también somos hijos suyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos, éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, al hacer este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección. Mientras esperamos su segunda venida, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que nos reconcilia contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes nos unimos a ti en este sacrificio de tu Hijo. Concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo. Ayúdanos a esperar tu segunda venida en tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente nuevas criaturas, que cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo Jesucristo, que vive eternamente. Esta es la oración, el grito último de Cristo en la cruz, que entrega su vida al Padre Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el cielo se abre
Y nos mira Papá Dios como ese papá que nos espera como hijos, por eso le decimos, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy en Cristo, en este primer viernes, nos damos una paz en Él y para los demás. Que la paz esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, vivo, resucitado, aquel que es nuestra esperanza, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Es el momento de decirle al Señor que venga en ayuda, que sea su sangre, que me fortalezca ante cada batalla, cada dificultad, cada tristeza, angustia. Solo el Señor me levanta hoy, solo el Señor hoy hace de mí un instrumento de paz. Solo el Señor me adiestra para la batalla, para este combate, me hace fuerte, me hace roca firme. Señor, dame aquella luz
Dame aquella fuerza en la fe para poder resistir todo lo que hoy venga en este día y muy especialmente toda prueba que venga del enemigo. Por eso, Señor, gracias por recibirte. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento a todo el equipo de la Arquidiócesis de Manizales que hace posible esta Eucaristía para poder llegar a todos ustedes. Qué bueno que el Señor ha tocado hoy sus puertas y se ha abierto muy especialmente de corazón a ustedes, los enfermos, los tristes, todos aquellos que necesitan. Es la bendición de Dios que hoy están recibiendo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en esa paz que Dios nos ha dejado. Demos gracias a Dios. Virgen, tú eres nuestra madre, la madre que nos ama, la madre del Señor. Reina, tú eres soberana de la tierra y el cielo, madre del Redentor. Salve, Señora de los ángeles, salve, oh Madre Celestial. María, tu nombre es precioso, alegras todo mi corazón. Virgen, tú eres nuestra madre, la madre que nos ama, la madre del Señor. Reina, tú eres soberana de la tierra y el cielo, madre del Redentor.